Acá y allá estudios. Al sol rugiendo el cañón. Y retiembre en sus senos la piel. Y madre de los cielos de Simón. Sorry. Beliquín. Hey, les presento al portero del equipo. ¿Estás listo, güey? No, en cambio yo, pa. Ah, eres cambio. No me quiso meter. Es que era el portero, güey. Ya que le metan unos tres goles, ahora sí me voy a meter. Ahora sí, estamos en esa posición favorita desde la cancha aquí. ¿Cómo está el rollo, ya? Son 2 tiempos de 20 minutos. En caso de empate penal, eso es importante que les diga. Vamos a jugar 6 jugadores de lado, un portero y 5 en el campo. Si cabe uno más, vamos a meter uno más. Si no, okay, vamos a quedarnos así, ¿ok? No fuera lugar, no nada. No aplica fuera lugar nada más. Saque el portero con el pie abajo, lucha, se la regresa jugador a portero, no la puede tomar con la mano. Y ni una otra regla, lo más derecho que se pueda con los brazos por acá arriba. Señora Vitro, dígame. Qué bonitos ojos tienes. Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparlo. ¿Está listo? ¡Sí! Todos aquí, Giancarlo, aquí. Sores. No se confíen, aunque se ve bien fácil el juego, ¿no? A ver, venga para acá, Mario. Todos aquí. Se ve pelado. Miren, hay que pasarla bien. Si estamos perdiendo abajo de 2-0, empezamos a patear. Yo digo que todo defensa, güey, para que no haya nada. Estos vatos son de colonia rural. Yo voy a poner un iPhone allá y todos salen sobre. Ok. Bueno. Hasta yo voy también. El que está fuera de la cancha lo tiene que distraer, ¿eh? Estoy regalando 500 pesos. Un pedo. Oye, arre. Un pedo. Un pie de goloso, loco, porque tú eres bien goloso. Vamos a pasarlo. Puedes vender un pedo también. Sí, vamos a hacer eso. Si se cansa alguien de volar, pide el cambio, ¿no? Necesitamos los cambios preparados. ¿Alguna estrategia de inicio, director técnico? Bien. Ok, cierro. ¡Vámonos! Oye, ¿de qué se trata este juego para la gente de este canal, Triqui? Explícanos así rápidamente. Es una sección nueva que tengo yo, carnal, que se llama Desde la Cancha. Yo juego fútbol en diferentes campos de aquí de Culiacán. Siempre me ha gustado el deporte. Entonces, ahora que tengo un canal, decidí hacer esta sección que se llama Desde la Cancha, invitando a diferentes compañeros que se dedican a redes sociales, músicos, tiktokers, etcétera, jugar con mi equipo contra ustedes. Más que nada es diversión, convivir, vernos. Un partido de fútbol siempre te va a sacar el estrés, te va a divertir. Entonces, ya estamos listos, vamos a iniciar. Estamos en el centro de barrio, el 21 de marzo, Deportivo Triqui contra Acá y Allá. Así que vamos a darle. Hay una apuestita por medio para ponerle sabor, ¿no? Ah, ok, hay una apuesta que todo el tiempo se hace, que el equipo que pierda paga la cena. Okay. Entonces, ¿y el que gane elige la cena o entre los dos escoges? No, yo creo que pues debe ser algo también considerado, ¿no? Porque si te ganas. Ya está pensando pasarme lanza. Pues. No, pues si es así, dime para pedirte, no sé, que me lleves al Mochomo o a la Vaca Argentina o algo, pero vamos a darle. Ánimo. Simón, profe, espera poquito, todavía no iniciamos, espera poquito. ¿Estás listo para perder? Para perder, siempre estoy listo, okay. Porque si juegas tienes que ver. Qué bueno, güey. No, sí me gusta esa mentalidad, perdedora. ¿Cómo no, güey? No, pues el físico no me lo permite. ¿Pero pasando? ¿Qué tal quedó la espalda? Pero mira. Ahí no va. Queda guerra. No, ya, amigo, pero aquí no trae nada. ¿Para afuera ya? Porque a veces me siento más inflamado aquí. Vamos a ver el hombre de Leite. Va a dejar la pelota por la banda. ¡Solo! ¡Tiro! ¡Qué pendejo! ¡Otra! ¡Dale! Aquí está la... Pero mira, tenemos de que se dio todo. Ahorita vamos a volver a entrar.
Ocupo saber el portero de hombre. Ya. La neta. Me cacha. Oye, Beli, ¿qué te pasó? Me tumbaron ahí. Me tumbaron. Volteate. ¿Fue penal, no? ¿Beli, quién? ¿Fue penal? Sí, fue penal. Vamos a poner la repetición. Diles ahí que va a poner. ¿Qué pasó? ¿Una repetición? ¿Penal, la neta? Agárrate eso. Repetición. ¿Cuánto vamos, güey? Mario. Masaje, Mario. En la espalda, güey. ¡Espérate! ¡Estamos jugando! Porque ellos están llegando 3, 4. Sí, es que suben todos. Yo digo que metan a un jugador, güey, que sea 7-7, güey. Si hay cállate, campo, güey. Cállate, no podemos ahorita, pa. Así de correcto. Por eso. Para no correr. Va a salir Marco, va a entrar mi compa. Va a salir JP, va a entrar yo. ¡Bien! Arre, fierro. Que si quiero bien verga. Tú, vas a jugar ahorita. Simón, sígueme esperando, güey. Estoy muy goloso, mijo. Necesito que salga. Pero está bien, pues. Sí. Compa, ¿por qué están escuchando aquí? ¿Qué pedo, pues? Ah, bueno. ¿Qué, güey? ¿Qué? Todo bien. ¡Ey, quieren suero! Si quisieran, te pidieran, pendejo. Bueno, seguimos. Beliquín, hijo, no tomes eso, toma agua, verga. Me le enlodaron ya. Es que ya no cubren al Triqui, güey. El Triqui no trae nada, güey. ¿Cuánto vamos? Si la agarra el Triqui, va a ser saque de meta. Ey, Vani, ¿tú vas con ellos o qué? Le van a va con ellos. Ah, le van a buscar el de Rosa. Era penal, que ponga la repetición ahí. No pidieron el bar, pues, en su momento. Si no lo ganamos en la cancha, lo ganamos en la mesa. No, solo, chico, ¿qué onda eso? Yo estoy diciendo que vamos a ganar. ¿Cuál es la cámara de acá y allá? Esta. ¿Qué opina la gente de acá y allá que vaya ganando el Triqui? Deja tú, güey, los morros están esperando que les den. Para la gente acá y allá. Vámonos con el segundo tiempo, vámonos a ganar. Dale. Vaya la porra. Hola. No, Termínala, güey. Pero muy fastidiada, güey, de esa.
No me digas, eso, eso, vaya, eso. Suelta. Abiertos, abierto. Sácalo, sácalo, sácalo. Otra vez por aquí el costado, César. ¡Mira el chaval! ¡Saca! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Cúbremelo, cúbremelo, cúbremelo! ¡Bien, mango, bien, mango, bien! ¡Llégale, llégale, llégale! ¡Está fuera del área! ¡Eso! ¡Métela y póngala! ¡Gol! 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 ¡Concentrados! ¡A su posición! ¡Listo, apoyo! ¡Eso! ¡Eso, es tuya! ¡Es tuya! ¡Bien, bien, bien! ¡Recupera, recupera! ¡Súbele, Rubén! ¡Súbele, Rubén! Híjole, es que todos están poniendo su granito de arena, no puede seguir jugando. Ey, Mario, pide chance que te dejen entrar, dile. ¿Quién es el director técnico ahorita? ¿Eh? El Oscar. Alos, háblale. ¡Vámonos! ¿Cómo vamos, Beliquín? ¿Cómo vamos? Va a 3-2, pa. Ah, casi lo empatamos. Sí, ya casi, ya casi. Dile, Mario, dile, Mario. ¡Compa vos! ¡Compa vos! ¡Compa vos! ¡Compa vos! Háblale bien, güey. ¡Falta el triqui! ¡Compa vos! ¡Más fuerte! ¡Me meto a la cancha yo! Dile a los, dile a los. ¿A quién quieres, por quién quieres entrar? Dile a los, dile a los. ¿A quién quieres entrar? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Por el Ramsés? Dile a los, dile a los. ¡Compa vos! Aquí está, aquí está. ¡A cambio! ¡Ahorita, ahorita! ¡A Popo! ¡Controla! ¡Eh! 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 Ahí está los, dile, dile, dile. ¡Por favor, te cambio! ¡Me meto, güey! ¡Eh! ¿Quiere entrar Mario, güey? Ya que empaten. ¡Ponte calentar, ponte calentar, Mario! ¡Sobre Mario, sobre Mario! ¡Cuatro vueltas, Mario! ¡Cuatro vueltas y no cinco sentadillas! ¿Cuatro vueltas toda la cancha, Mario, güey? ¿Cuatro vueltas toda no, la cancha? ¡No, se va a cansar, güey! ¡Aquí, aquí, aquí! Eso, te paso de verga, güey, aquí, como que toda la cancha, güey. Lo vas a matar. Hasta arriba, hasta acá. ¡Eso, Mario, eso! Y regresa, güey. ¡Más rápido, Mario, más rápido! ¡Allá! ¡Uy, qué rápido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, aquí! ¡Más, más rápido, más! Aquí, párate y estira, güey. ¡Uy! Estira, tócate la punta. Eso, 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 eso. ¡Brinca, Mario! Ya están listos, ya le puedes decir que ya están listos, güey. ¡No me lo meto, Mario! ¡Cambio! ¡Sale, Mario! ¡Sale, Mario! Entra. ¡Sí! ¡Entra por el mango, entra por el mango! ¡Cambio! ¡No, Pedro! ¿Ya estás jugando tú? ¿Tú sos el portero? ¡No, el Mario portero! ¿Estás seguro? ¡Mierda! ¡Fue todo! ¡Que no me ha caído un gol, Mario! ¡Y trae el pantalón nuevo, Paul! ¡Bien, Mario! ¡Bien, Mario! Mano, ese es mamón, Triqui, ese es mamón, Triqui. Ya, ya, te voy. Llegale, 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 llegale. Eso, eso. Aquí está Chema, aquí está Chema, aquí está Chema. Por la banda, por la banda. Ya camina el mapa. Llegale, eso, Romero, por la banda, por la banda. Fuera, Rosa. Ya camina el mapa. Muy interesante. Es buena la carne. Qué buena. A ver. Vamos a ver si es cierto. Muchas gracias. Y se ve de calidad, la neta. Para que no haya los problemas que le llevé cualquier pellejo.
me vine por los tacos. No sé si vamos a ganar o vamos a perder. Ahorita estamos perdiendo, pero lo más seguro es que vamos a perder. Si llegamos a ganar, pues nomás se los cobro al Triqui, pero me vine adelantando para cuando se termine el juego, pues ya estén los taquitos listos. Me vine a taquería que estaba cerca, pero la neta se me hace que le atiné machín. Te probé la carnita y está bien bueno. Y pues terminando el juego, espero que ya estén los taquitos allá. Falta Liner, falta el Triqui, Francés. ¿Qué? Francés, Chema, sube, Francés. Quiebra el Triqui, quiebralo, güey, quiebralo. Baje, recupere. Eso, Dainer. Sin miedo, Rubén. Mario, Rubén. Va a entrar el Marco. Cambio, profe. ¿Qué quieres, Mango? Sí. Mario, ¿qué pasó? Ahí estaba yo. No, no estabas poniendo atención, yo te vi. Mire. Súbela, por la banda. Vétela. ¿Te esforzaste al máximo, Mario? Sí, y dice sí. ¿O sentiste que se te fue? Sí, casi me mete a bola. ¿Pero qué crees tú? ¿Que sí te esforzaste mucho o que sí se te fue un poco el rollo? ¿Por dos? ¿Los dos? Sí, los dos. Te estabas esforzando mucho y se te fue el rollo. ¿Eh? ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Bien? ¿Bien? ¿De qué entraste, portero? Sí, patada linda, solo le metí la patada. ¿Sí? Bueno, creo que le hemos dado todo por el equipo. Todos nos esforzamos demasiado. Hubo dinámica en el momento. No se nos dio, pero no está difícil. Creo que satisfecho con tu desempeño. Bueno, creo que el desempeño lo dimos todo en la cancha. Desafortunadamente no se nos dio el empate, pero seguimos echando ganas. Bueno, ahora tienes que decirnos cuál es el jugador más guapo. Bueno, el jugador más guapo, para mi punto de vista, creo que es el Freddy Uri Jr. No, soy yo. No cuenta. Gracias. Hola. ¿Y tortillas a mano, viejo? Pusimos a chambear a la señora machín entonces. Aquí están ya los taquitos, miren nomás. Vamos para arriba. ¿No te hace falta otra? No, con esta alcanza. Ya la voy a tomar. Profe, no,
Pégale al árbitro en la espalda, güey. Se la tienen que dejar al Chema. Se la tienen que dejar al Chema. Yo voy a decir, no me importa, le voy a pegar yo. Vamos a ver. Vamos a ver si él impacta. Dos disponibles. Dialogan el Chema. Y Giovanni. Es injusto. Oh, está comprado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo impresionante! ¡Giovanni! ¡Bravo! Yo no quiero ni dar la cara, que yo no estaba enojado, estaban molestos. Pero bueno, profe, ¿cuándo quedó? Ahí le digo. ¿Cómo su experiencia, hombre? 3-2, 5-2, profe. ¡Ey! Si quieren, hablen todo. 3-2. Mi experiencia fue muy grata, muy bonita, la neta. Este vato tiene algo contra ti, güey. Eso lo arreglan en otro lado.
Pero estuvo chido porque no se nos olvidó lo que era la convivencia, que es la finalidad de este juego. Así que muchas gracias y éxito en este nuevo proyecto. Muchas gracias, compadre, muchas gracias. Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Reconozco que le dimos una buena feria al árbitro. Se notó que les favoreció un poco, pero ganaron bien. Ganaron bien. Simón, ahora yo creo que. Y bueno, se me hizo bien. La neta, yo estoy muy agradecido con los players por meterme a ese equipo. La verdad, me dijeron que después de cada partido había comida. Aquí estamos por la comida. Gracias por la invitación. El próximo partido vamos a tratar de dar el 100% más. Quiero agregar que mi compañero. ¡No te metas, güey! ¡La cámara! Ah, también quiero agregar, pues, gracias por venir. Yo pensé que eran más buenos, la neta, pero casi les ganamos. Que siga. Güey, es que te quiso grabar y no se enfocó los zapatos. A ver, Mario. La neta que todo el tiempo que ganamos, desafortunadamente los malos perdedores dicen que les paga el árbitro y eso, nosotros venimos a divertirnos, si usted no sabe perder, no es mi problema, le ganamos bien, al último se metieron todos, hasta los vecinos, se trajeron hasta los editores, trabajadores, albañiles y así no lo hicieron, pero no pasa nada, es fútbol, es deporte, no queda más y nada menos esperar la comida que nos van a traer, por ejemplo, ganamos comida, ganamos cena, el que pierde paga, entonces vamos a esperar la comida. Ni modo, nos toca pagar, compadre. Estuvo bien, teníamos años sin jugar y la neta está en perra. Se notó que tienen mucho tiempo sin jugar. Y batallaron contra unos troncos, batallaron. Pero es que ve que troncos, güey, o sea, no son cualquier tronco. Este tronco es un roble de 100 años, güey. Es un árbol completo, a ver. Pues la neta sí batallaron. Sí, batallaron. Los morros aquí siguen esperando, güey, que nomás les diste la delante. Que los morros son de paga, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Saludos a toda la gente. No, todavía no nos vamos a despedir porque vamos a esperar que llegue la comidita. Y ahorita le seguimos grabando. Ánimo. ¿Qué pasó? ¿Perdimos o ganamos? Perdimos. Divertido, Paul, que es lo importante. Mira, no es que supiera que íbamos a perder, pero me adelanté por la comida. No, Paul. Pues lo bueno. Si me trajiste la pedicana. Sí, de hecho, sí, güey. Es todo, Giovanni. Cierra. Ciérrale, Marco. ¿Ya está? Sí. ¿Cómo quedamos? 5-2, creo, ¿no? Solo son números. ¿Sí? Solo son números, nos divertimos un chingo. Lo importante es la convivencia. Para que se le olvide el triqui, va a ser lo de. ¡Ey, qué va! ¿Lleva la cena, plebes? Me adelanté a comprar los tacos, no es porque pensara que íbamos a perder. Dije, me adelantar si ganamos. Como al medio tiempo, mamón. Sí, por eso. Si ganamos, ¿no te dijeron? No, me está diciendo que ya me dijeron que perdimos. Escuché por ahí que si hubieran jugado limpio, otra cosa hubiera sido. Mira, güey, te voy a decir una cosa. Así me dijeron. El perdedor siempre busca pretextos. ¿Y el ganador? El ganador gana y se queda callado, no le da con ustedes. Y ustedes perdieron, ya ganamos. A comer. Sí, pues sí, con trampa. Que vaya la gente y comente. Que vaya la gente y comente qué les pareció el partido. ¿Y qué opina del triqui triqui? Que si les cae bien o no. ¿Qué les pareció el comentario del triqui? Pónganle ahí abajo. Y aparte, que nosotros jugamos con puro profesional. Sí. Son puro profesional. Manchadito. Puro cachirul, güey. Ahí tiene. Tú no vas a comer. No, bueno, antes de empezar a comer, yo creo que todos somos adultos y les quiero encargar, por favor, que dejen la basura en un solo lugar para dejarla en el bote, ¿ok? Por favor. Bueno. Los perdedores solemos nada más. ¿Paga? Los tiene la gente, ¿ah? Mira los ganadores, paga. ¿Qué le gana a la otra, plebe? Ánimo. Placa. Aquí están, Pepe. Pepinitos, salsita, cebolluki. Chamole. Paga. Kevin. Paga. Tú eres perdedor, paga. Bueno. Mario, ¿qué fue lo que más te gustó del partido, güey? Fútbol, metí mi fútbol y no sé bien, y dije, mato para la cara. Ay, casi me miré y me metí en un fútbol. ¿Te pasó la cara? Sí, casi me metí un fútbol. ¿El portero no se me tapó la cara, güey? Una vez que estaba en casa, me metí un fútbol y ay, me pegó la boca. Casi me tapé la cara. Conmigo, ya hace falta decir qué fue lo que más me gustó, pa. Por dos. ¡No!
¿Qué estás haciendo, pinche perra? Agarrando carne. Este, güey, si es un cagadero aquí, güey. La neta están muy buenos, compa güero. Si estoy viendo este video, saludos, carnal. Yo hubiera querido una pellizcada, pero. Ahí hay una, güey. Neta. ¿Quién quiere un taco? ¿Quién quiere un taco? ¿Tú quieres un taco? No, 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 no lo regales. Regalan la mitad de esa pellizcada. No, mejor, güey. La pellizcada, ¿cuál pellizcada? Está clavada, pero. ¿Ese no haga? No, él trae un compromiso, güey. Listo, carnal. Muchas gracias por haber venido. La gente, güey, los quiero mucho. Estos tacos del güero, publicidad pavada. ¿Publicidad pavada? No, publicidad no pagada. Se portó muy bien el güero, la neta. Me regaló esas pellizcadas. Ahí para que le roles con los plebados. Sí, te dijo. El pinche hoyo de esta madre. ¿Te conoció todo lo que? No, bueno, sí me conoció. Y los taquitos están muy buenos. A mí me gustaría que Mario diera una palabra, Mario. Estaba chilo. ¿Qué más? Dile. Y los tacos y fútbol. ¿Y qué más? Tacos. No, dile lo que tú sientes, lo que me decías, güey. Ah, bien. ¿Qué opinas de la dirección técnica el día de hoy? Muy bien, el fútbol. Me tapé los ojos, me tapé, linda, se me va a caer el fútbol a la boca. Bye. No te entendí nada, mano. Tampoco. Pero la gente sí, güey, porque. Tiene subtítulos. Dice saludo, la gente. Saludos. Dice Rubén, mira el video porque entiendas que te dices. Ah, ok. Y ya le contestas que te. Porque los editores se la rifan la ropa. La algo que le quieras decir a los editores, Mario. Saludo. ¿Cuál es la? Aquí está Puedo comiendo tacos. Aquí está Tiki Tiki. Está la Ivana. Está Chippy. ¿Quién es? Tiki Tiki. Tiki Tiki. Y aquí está, ¿cómo estás tú? Ah, no, pues tú sabes. A ver, tu nombre. ¿Cómo crees? ¿Tú sabes cómo es? ¿Cómo crees que me llamo? Hugo. Ahí no estoy saliendo, güey. Se llama Hugo. Aquí está compa vos. ¿Y vos? ¿Y yo? El que le ganó Asesino. Ya ves tu nombre. ¿Y yo? Pedro. ¡Ay, Lulio! ¿Y él cómo se llama? ¿Y yo? ¿Ya ves tu nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Tú sabes? Fernando. Payo. Payo. ¿Y él cómo se llama? Ah, Lulio. ¿Y él cómo se llama? Rubén, güey. Palo, güey. ¿Y él? ¿Y yo? Tiki Tiki. ¿Y él? Hugo. ¿Ay, güey? Ah, Hugo. ¿Y él que le agarra al Mario? Acá está la Isel. Belequín. Está mi niño. Entrevístalo, güey. Ve preguntándole algo a cada uno. Aquí se me compa la Isel. Aquí andamos haciendo maricotas. Bien. ¿Cómo te sentiste jugando fútbol? Pues bien. Muy bien. ¿Eh? ¿Quién crees que fue el mejor jugador del partido? Tiki Tiki. Beliquín. Ah, Beliquín. Y ese cayó uno de esos pasodomatas. ¿Cómo? Uno de pasodomatas. ¿Eh? Hey. Pero voltea la cámara que saluda a la gente. ¿Y el mejor jugador, Mario, quién fue? Yo. Aquí muy bien, saludos gente, saludos, gracias, aquí estoy con los pebes, todo pagado y así. Saludos. ¿Cuál es la? Estamos hecho donde que vale, ¿no? A copo. Quítate quito ya. ¡Ay! ¿Prepino? Bueno, Beto, sube y a mí, así está mi fe. Saludos, gracias. Adiós. Oye, el Alfredo también busca novia. Mi compa va a buscar. Sí, dile. Sí, no, sí, dile. Alfredo. Alfredo busca novia. Pero tú dile. De 50 años. Vamos al cine, yo invito. ¡Ale! ¡Woo! ¡Ah! ¡Bebí! ¿Te invito al cine ahora qué? ¿Sí? Saludos. ¡Bebí! ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas a estar aquí? Yo soy la Maribí, menso. ¿Qué cuál? ¿Qué le dice así? ¿Un lazo? Qué mal. Impresiones del partido, Mario. Ah, chino, fútbol. Impresiones, Rubén. No, la estoy comiendo. Impresiones. Bien. Mario, qué rollo. Impresiones, Jan. No estás comiendo, güey. Wey. Impresiones de qué, güey. Del partido. Impresiones, güey, la neta, güey. Quiero que el próximo partido, güey. Es que no me veo bien haciendo esto, güey. Pero el próximo partido. Ahí no se este físico, güey.
va a estar diferente, güey. Voy a dar el 100% ahora sí, güey. No, es que yo tengo un accidente, tuve un accidente hace 10 años, 14, güey. Y tengo un clavo en la pierna, güey. Que me prohíbe recargarme bien, pues entonces. ¿Por qué no te lo sacas, güey? No mames, güey. ¡Te acoda! Ah, sí, ¿cómo van los tacos, güey? ¿El partido? Sí, güey. ¿Cómo fue el partido? La tripa, güey. Yepi. ¿Impresiones del partido? Estuvo bueno, güey. Yo cuando entré no metió ni un gol. Lo único que tengo que decir. Ya despídelo, Mario. Adiós, gente. Saludos. Gracias. Yo quiero que le digas al Rubén que te vas a vengar por la broma que te hice. Ah, sí, lo ve. No, me dijo la gente que ya se entiende. Yo estaba así, me dijo. Me dieron la mano los pelos, me dijo. Me dieron la mano los pelos. Él lo ve, no, yo estaba así. Usted no se va a vengar. Mario, ¿qué le vas a hacer al Rubén? Así como él, yo lo voy a seguir, Nacho. No quiero nada, no, señor. ¿Por qué? Esa broma no solamente fue mía. Ella, yo estaba así. ¿Quién quiere papel? Yo. Vámonos, Mario. Tapa la cámara, güey. Saludos, gracias. Tapa la cámara, güey, ya para cerrar el video. Vámonos.